Con una importante participación de estudiantes y trabajadores, se desarrolló la campaña de salud Universidad Saludable. En esta ocasión se realizó en la sede Trabajo, actividad coordinada por la Unidad de Salud de la Universidad de Nariño. La detección temprana de las enfermedades se puede hacer hoy en día y puede mejorar la calidad de vida, como también se aporta a la familia y a toda una sociedad teniendo una comunidad saludable. Hoy le agradecemos a todas las entidades que se han unido a esta campaña de salud para poder hacer posible llevar diferentes servicios como es la detención de temprana de alteraciones del adulto joven, del adulto mayor, toma de citologías que hace la detención temprana de lo que es el cáncer de cuello uterino, también pruebas rápidas de VIH, pruebas rápidas de treponema que es para detectar tempranamente lo que es la sífilis y lo que es el SIDA. Estamos trabajando aquí en la universidad con Joven Sano. También se está tomando las pruebas de VIH y las citologías. Se va a hacer un control más que todo en Joven Sano. Hay muchos programas que tenemos aquí en el departamento como es lo de Familias en Acción. Y ahorita para poder ingresar o para poder la gente obtener los subsidios, es necesario que todas estas personas estén inscritas al Joven Sano, a Crecimiento y Desarrollo, a todos los programas de PIP. Igualmente es importante, ¿no? Los tamizajes o más que todo las pruebas de VIH. En esta feria además se realizaron campañas de prevención de enfermedades, factores de riesgo cardiovasculares, obesidad y sobrepeso.